La imagen que habíamos escogido justo para comenzar es esta, ¿no? Es de veras un tour de force. Sabemos que estamos haciendo estos retos, que nos estamos superando en cada momento a nosotros mismos en deportes extremos que no habíamos experimentado. Pero ahora, pero adquirimos habilidades y esa es la gran ventaja. Entonces, ¿cómo es este aprendizaje activo de verdad? La primera lista que les voy a mostrar, ya tenemos todos así, estamos muy relajados. Vamos a observar una lista de palabras y vamos a tener 30 segundos. En esos 30 segundos, y un contador va a estar junto, lo que les vamos a solicitar es que asocien cada una de las palabras que van leyendo con un recuerdo de la infancia. ¿Qué evoca esa palabra para un recuerdo de la infancia? Son 30 segunditos, consideramos que es suficiente. Entonces, mirando palabras y haciendo asociaciones con recuerdos de la infancia. ¿De acuerdo? Denme un pulgarcito, por favor, si esto está... ¿Estamos de acuerdo? ¿Digital o verdadero? Muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con esta parte. Allá vamos. Perfecto. Seguramente vinieron muchas historias a la cabeza y ahora tenemos algunos recuerdos agradables en la mente. Esperemos que sean agradables, ¿verdad? Para hacer asociaciones muy, muy positivas. Bien, en la siguiente lista de palabras vamos a tener otros 30 segundos y lo que vamos a hacer en esta otra lista, déjenme pasarla de una vez. Ay, perdón. En esta otra lista lo que vamos a hacer es contar el número de OES, de OS que hay en estas palabras. En 30 segundos, por favor, vamos a hacer el conteo de letra O, vocal O, que hay en estas palabras. Vamos. Muchas gracias. Entonces hemos ejercitado un poco vista, recuerdos, conteos, cuestiones matemáticas para ir contando palabras. Y esto tiene que ver con la memoria. La tercera fase de este ejercicio es trabajar una parte de oralización. Es decir, hemos estado hablando de que recordar es importante y queremos, por supuesto, que los alumnos recuerden muchos aprendizajes. En este momento lo que les vamos a pedir es que por favor abran todos su micrófono y vamos a recitar juntos este poema de Sor Juana. Es un soneto, a ver qué tal nos sale. Es un soneto, gracias. Es un soneto que nos habla de que pues es una falsedad esos cuadros que vemos. Hoy sería la fotografía, pero ese cuadro tan maravilloso en el que está inspirado este soneto es un engaño, finalmente, dice Sor Juana, porque todas las formas y bellos colores que están ahí, al final son polvo, que es como dice el soneto. Entonces, en apoyo al recuerdo y al gran trabajo que hizo Sor Juana en este soneto, vamos a leerlo en voz alta, tratando de pronunciar y enunciar con mucha atención las palabras. Síganme para leer la ley. Artificio del cuidado.
cuidado. Floral, viento delicado. Resguardo el hotel para el lado. Oficio del cuidado. Especie de virgen cerrada. Es un afán caduco y bien mirado. A ver, es sombra. Es nada. Un aplauso para todos ustedes porque lo leyeron con mucha emoción. Muy, muy bien, aplausitos de todos. Muchas gracias. Cerramos los micrófonos para poder continuar. Muchas, muchas gracias. Como ven, es un poema lleno de vida y que nos sirvió en este momento para hacerlos un poco olvidar, algunos a lo mejor conocen este experimento, las palabras que estábamos memorizando. Entonces ahora les vamos a pedir que por favor apunten, ahora sí sacamos pluma, levantamos las manos y en un papelito que tengan por ahí, apunten qué palabras recuerdan de la lista 1 y de la lista 2. Para esto también 30 segunditos, por favor. Todas las palabras que recuerden de la lista 1 y de la lista 2. Bien, ahora sí, los resultados, y vamos con la explicación de este pequeño experimento, de qué lista recordaron más. Aquí, por favor, sí, compartan en el chat de la lista 1 o de la lista 2. Ok, aquí viene la 1, poderosa, fuerte, alguien de la 2, de la 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, totalmente, absolutamente. A esto nos referimos con aprendizaje activo, con poner a trabajar esas conexiones. Quienes tuvieron la oportunidad de leer el artículo 11, el capítulo 11 de este libro de Kosslyn, seguramente están más familiarizados de la, o sea, siempre hay alguien que de la 2 tuvo más, hay algo tal vez más matemático, exacto de la 1, pero como ven, mayoritariamente asociamos recuerdos. ¿Y por qué? Tres personas que nos den su porqué de estas asociaciones, de por qué se quedaron, de por qué fue poderoso el recuerdo, con qué lo asociaron. Tres participaciones, las primeras que lleguen. Fue porque me detuve en cada palabra a evocar cada recuerdo que se venía de mi infancia. En cambio, en la lista 2 solo ubicaba la SO. No leía propiamente las palabras. Claro, pero se dieron cuenta, lo del poema fue para hacernos medio olvidar las palabras, ¿no? Fue un pequeño distractor porque nos concentramos en la lectura de otra cosa. Obviamente esto está forzado, en el salón de clases pasarán otras cosas, pasará el tiempo, pasarán los días, pero es muchísimo más fácil evocar esos recuerdos, aunque aquí fue poquito tiempo, de esas relaciones y asociaciones más con cosas que no son tan caras como los recuerdos de la niñez, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, maestra Ana. Maestro Rubén, por favor. Gracias, buenas tardes. Pues, más que nada fue una relación con sentimientos, ¿no? Cada palabra la fui relacionando con un momento de mi infancia o juventud, pero cada momento evocaba un recuerdo, un sentimiento muy particular. Y yo creo que eso fue lo que hizo que quedaran más fijas. Exactamente, en la memoria. Los sentimientos. Ahora, imaginen esto aplicado en nuestro salón de clases. Si nuestras clases estuvieran planeadas para evocar esos recuerdos, esas memorias y lograr esas asociaciones de manera constante, los recuerdos y el aprendizaje también estaría al día. No importa cuántos poemas de Sor Juana leyéramos, es decir, cuántas cosas intermedias de la vida pasaran en unos días. El poder recuperar ese recuerdo se hace, como vieron en el artículo de Kosslyn, a partir de este procesamiento profundo, como él le llama. El que hicimos con el número fue un procesamiento superficial.
y por eso no permanece tanto, porque no estamos profundizando en estas redes semánticas, en unir lo que ya sabemos con algo que ya sabemos, con otra cosa que ya sabemos, ¿no? Los recuerdos de la infancia sobre todo van muy lejos, van hacia nuestra niñez, van hacia cosas que sabemos desde hace mucho tiempo, entonces se afianzan de manera muy intensa. Profesora Erika, por favor. Sí, pues es que la parte de ver la lista 1 precisamente nos hizo asociar y tener esa parte de significado de lo que fue nuestra niñez y volver a vivirlo, ¿no? Por medio de los sentidos, porque incluso cuando yo pasé la palabra árbol y luego fui a ciruela, en automático me acordé que en la casa de mi abuelita había un árbol de ciruelas, incluso sentía el sabor preciso, que nos trepábamos a los árboles para poder bajarlas, sí. Y bueno, incluso dentro de las mismas palabras hice la asociación entre ellas, porque tenía para mí un significado especial que activó mis sentidos, ¿no? Activó todos mis sentidos, o sea, totalmente. Incluso el olfato, el gusto, y pude sentir perfecto el saborcito de las ciruelas y muchas cosas que se evocan, ¿no? Uh-huh. Absolutamente, esos recuerdos, y es esa liga. Hay un MOOC ahorita muy interesante sobre cómo se genera esto ya a nivel neuronal, y seguramente ahorita la doctora Vadillo nos va a explicar con más detalle esto, pero esa liga, ir haciendo eslabones cada vez más fuertes y que se puedan ir recuperando unos a otros. Hacer un eslabón está muy bien, pero pegarlo con el siguiente e ir haciendo esta cadena de conocimientos es algo que deberíamos integrar justamente en la forma en la que presentamos nuestras actividades, porque si la actividad es, por ejemplo, vamos a leer las capitales, y las vamos leyendo una por una, ciudad, capital, capital, ciudad, es una aproximación superficial, finalmente. No estamos encadenando ninguna emoción, ningún recuerdo, ni haciendo una liga. No todo tiene que ser con los recuerdos de infancia, por supuesto, sino con conocimientos previos. Voy a dar la palabra a la profesora Tania y a la palabra Maclebre. Si somos breves, yo creo que podemos ir gestionando. Muchas gracias, profesora Tania. Gracias. Pues lo mismo, la evocación a partir de la relación con una emoción, un sentimiento o una experiencia significativa. Exacto, lo que permite el recuerdo, ¿no? ¿Y la maestra Maclebre? Sí, exactamente eso, el vínculo con un lazo emocional que nos permite incluso ir más allá, como ya decía la maestra Erika, haciendo una conexión y contando historias nuevas desde una historia personal. Totalmente. Aquí les vamos a ir solicitando que piensen alguna actividad donde ustedes estén integrando algunos de los principios que menciona Kosslyn. Este es uno, está favorecer el recuerdo, que algunos lo llamamos, claro, tener recuperar estas experiencias previas que ya tenemos, porque vamos a trabajar con una de estas actividades o en un curso que ustedes estén trabajando, puede ser una unidad, puede ser una actividad, para poder integrar, quienes tuvieron la oportunidad de leer el capítulo 11 vieron que Kosslyn trabajó todo el programa de Minerva, de la Escuela Minerva, que es un proyecto muy interesante y muy innovador, a través del aprendizaje activo. Él asegura que todos esos principios, esos 16 principios, están inmersos en todas las actividades que realizan los estudiantes. ¿No les parece ambicioso? ¿Quiénes los leyeron? Son principios todos muy interesantes. Vistos por separado son muy interesantes, pero imaginarlos todos en un programa de estudios, a mí me parece todavía no creíble casi, ¿no? Pero ellos afirman que lo lograron, por supuesto les creemos, y maestra Tania, sí. Entonces, ir pensando en esta actividad porque seguramente con ella vamos a trabajar en unos segunditos. Entonces, por supuesto, pues la uno en este pequeño experimento fue la ganadora. Como ven, fue concentrar su atención en el recuerdo en la primera, en la segunda concentrarla en algo que no tiene una relación semántica, que es separado, que es un aprendizaje más bien tipo memorístico y que no lleva un recuerdo después de muy poquito tiempo que los distrajimos haciendo otra cosa. ¿Cómo podríamos integrar este liga con las emociones en nuestras actividades? Ese es un primer reto. Voy a presentar de nuevo mi pantalla, perdón. Y entonces aquí en la lectura de Kosslyn verán que había dos principios fundamentales, que era piénsotelo bien y conéctalo, que como ven es justamente lo que acabamos de hacer en este momento. Y este procesamiento superficial, este experimento es de 1972, pero por favor coméntenos en el chat si todavía funciona. Si funcionó este verificar que asociar con las emociones puede tener aún vigencia, ¿no?
limpieza e higiene en la pandemia, el filtro sanitario cero significa en el COVID. Ay, perdón, ahí no entendí esto que nos dice el maestro Zenén. Sí, cuando tenemos experiencias vivenciales, incluso no de los recuerdos de la niñez, sino en este momento, se mueven todas nuestras emociones en el sistema límbico. Eso da una dinámica por encima de la estructura. La memoria en realidad se reedita día con día. Con el COVID diario, reeditamos, memorizamos y aprendemos. Hay que aprovecharlo. Totalmente. Y para esto la doctora Vadillo, ahora que ingrese, nos va a comentar justamente para esta limpieza lo importante que es dormir bien y lo mal que estamos durmiendo. Me parece que alguien ya lo había comentado en la sesión pasada, pero no estamos durmiendo las horas que debemos para que esta limpieza se realice adecuadamente. Y debido a las cargas de trabajo extensas, pues estamos extendiendo nuestros horarios a simplemente agotarnos. Y esto no va a estar bien primero por la limpieza diaria y cotidiana que nos permite hacer las actividades de la mejor manera en el día a día, pero también a largo plazo es una afectación hacia el cerebro, hacia la mente y hasta nuestra forma de actuar. Entonces, mucho ojo con las horas que estamos durmiendo, entre 7, 7:30, ahorita les mostramos la tablita de horarios según las edades, porque también en efecto esto cambia con la edad, pero la importancia de dormir y recomendarlo a nuestros estudiantes y detectar también cuando alguien no está durmiendo bien entre los estudiantes para canalizarlo al lugar adecuado. Entonces, aquí tienen ustedes la referencia de la primera vez que se realizó este experimento en el 72, que se sigue replicando y que podríamos usar para beneficio del aprendizaje. Como ven, ver pasivamente algo no tiene chiste, como buscar las letras, aunque hay cierta actividad, pues es algo que no tiene ninguna relación y no vamos a recordar. No sé cuántas letras contaron, probablemente encontraron el número de letras preciso, pero no es un conocimiento que va a permanecer, es un conocimiento que se va a perder a los 2 minutos porque no tiene ninguna relación con nada. La práctica por repetición es esto mismo, es como lo de las capitales, y la categorización léxica tampoco nos lleva a un gran resultado. En cambio, el procesamiento profundo sí, porque fomenta esta imaginería, esta relevancia con lo personal, la categorización semántica sobre todo, ir construyendo estas redes que van creciendo y que pueden darnos realmente aprendizajes profundos. Y aquí tenemos algunos indicadores de que se ha dado una comprensión profunda. Ahora, ¿cómo lograr que los estudiantes lo hagan? Porque no es solamente presentar las actividades, sino hacer que nuestros estudiantes lo enuncien, lo verbalicen, y esto es muy, muy importante. Entonces, que alguien pueda explicar de manera clara y completa un aprendizaje. Con frecuencia, yo no sé ustedes, pero así pensando en alguna de sus clases, y ahora que comentaban que pues ahora tenemos que hablarle a la pantalla y a los que están presencial y a los que están en espíritu también, ¿cuánto o qué porcentaje de la clase estamos hablando nosotros? Pueden compartir en el chat. ¿Qué porcentaje de la clase estamos hablando nosotros y qué porcentaje los estudiantes? 60, 80. Yo diría que va más bien por esto en sí, exactamente. Los alumnos están hablando y nosotros hablamos mucho. ¿En qué momento les estamos dando la oportunidad de explicar clara y completamente? Ahí también los aprendizajes en línea, como ya también estamos notando, no se pueden ir. Y observar cómo, cuando el alumno puede grabar algo y dejarlo para que el profesor lo revise de manera sincrónica, también permite que ellos hablen más si es que no están aquí o si no están en el salón de clases físicamente. Es decir, son alternativas que permiten que los alumnos se expresen si es que no pueden hacerlo en el salón de clases. Del 20 al 30, los que van en 20 y 30 están dando mucha oportunidad, en efecto, a los estudiantes para hablar. 50 y 50 estamos dando. Si se está dando eso, estamos dando esta gran oportunidad. Pero imaginen también la complicación que ahora mencionaban. El alumno que está a distancia y que está a través de la computadora y no escucha lo que están diciendo los otros compañeros en el salón de clase, no están recibiendo toda esa interacción. Entonces, tenemos en este momento esa serie de problemas. Depende de la asignatura, por supuesto. Entonces, el lograr que todos tengan la oportunidad de hacer esta explicación y de enseñar a otros, por supuesto. Seguimos también con nuestra clase en la que estamos transmitiendo los conocimientos, porque es lo que hemos aprendido de entrada, pero dar oportunidad a que sean los estudiantes quienes enseñen a otros y transferir lo aprendido a otras situaciones. Este aspecto nos fascina y es uno de los postulados de Kotlin más interesantes. Como cuando aprendemos de un dominio y pasarlo a otro, permite que se afiancen grandes aprendizajes. Por ejemplo,
50 y 50 también, aquí nos dicen 60 el profesor. Para hacer unas contraseñas, este ejemplo lo hemos usado en algún MOOC, ya saben que pues hay que usar símbolos raros, hay que usar algunos guiones, hay que usar mayúsculas y minúsculas. Una de las grandes estrategias que se proponen es usar un poema, por ejemplo, puede ser el primer verso este del soneto de Sor Juana que acabamos de leer, y quitarle algunas cositas. Pero entonces, el primer verso siempre lo vamos a recordar, es algo este que ves, engaño colorido. Pero si en vez de este le ponemos cruz, engaño, la ñ, la sustituimos por un signo de peso, algo que tenga y además que nosotros podamos recordar, estamos haciendo una transferencia de dominios, algo que conocemos muy bien, como un poema, en este caso a mí me recuerda muchas cosas porque vengo del área de letras, pero necesito hacer contraseñas todos los días. Entonces tengo un verso de muchos sonetos para hacer mis contraseñas. Estoy haciendo una pequeña transferencia. ¿Podrían pensar en un ejemplo de transferencia de dominios para que sus estudiantes usaran algo de una disciplina en otra? Un conocimiento que se aprende en una disciplina y que le sirve para otra. ¿Qué en sus asignaturas hacen a partir de esas transferencias? Para que no todo sea disciplinar. Dennos ejemplos, por favor. ¿Qué traemos de otras disciplinas? ¿Qué nos sirve de otras disciplinas para fijar conocimientos? Sí, estábamos viendo ejemplos, perdón, yo ahorita no estoy viendo la pantalla, permítanme moverlo. La transferencia, la importancia de la transferencia, Lupita, para el aprendizaje. Sí, creo que preguntabas, por ejemplo, si creo que la maestra Caro Fragoso quiere hablar, si es tan amable maestra. Aquí nos están dando algunos ejemplos mientras la maestra se conecta, de la psicología a la fisiología, ajá, y ahí de ahí a la biología, de la física a la historia, pero si pudieran ser más concretos con algún ejemplo como el que les acabamos de dar de contraseñas. Sí, gracias, doctora Guadalupe. Bueno, nosotros, por ejemplo, ahorita hicimos un trabajo, una tarea para los chavos y un tema que estamos viendo entre varias asignaturas, que tiene que ver con el tema de la unidad número 1, que es los seres vivos y el cambio climático, y el cambio climático y su relación con problemas ambientales. Entonces, la actividad se relacionó con literatura, con ética, con química, con la maestra de actividades estéticas y artísticas y ortografía. Entonces, lo que pedimos fue que, de acuerdo a una clase que ya habían tenido conmigo y una investigación previa, se elaborara un cuadro sinóptico que contemplara la información de las posibles propuestas y posibles soluciones de los problemas ambientales, en que ellos qué harían en cada caso, cuál sería el sujeto de ese deber que se propone, cuál es el contenido del deber que también proponen y qué justificación del deber hay para poder hacer esa secuencia, ¿no? Y en la parte de literatura, tenían que identificar el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el contexto, para entonces también poderlo fusionar con las asignaturas. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y después de ahí, les pedimos que lo hicieran en una presentación en donde entonces la parte de la forma tiene que ver con la maestra totalmente de actividades estéticas y artísticas para ver cómo es que ellos esa información la integran y la ponen en un documento plasmado a lo que ellos requieren para poderlo transmitir. Perfecto, muchas gracias, maestra. Jackie, si quieres seguir, perdón. No, adelante. Un ejemplo más, si gustan. Durante las clases, la materia que imparto es educación para la salud. Y entonces, cuando vemos un tema, por ejemplo, ahorita que estamos viendo prevención de los principales padecimientos en México, al final de las clases les digo, ok, te regalo 1,000,000 pesos. ¿Qué harías para repartir ese 1,000,000 pesos de manera que logremos cambiar, por ejemplo, disminuir los niveles de diabetes, ¿no? Entonces, ¿cómo invertirías este dinero en porcentajes? Entonces, utilizamos las matemáticas, la estadística para ver el número de enfermos y todo. ¿Y qué harías para distribuir este dinero de tal manera que lo aprovechemos, que dé resultado y los enfoco, por ejemplo, a la etapa adolescente? Entonces, les digo, ¿cómo le hablarías a alguien de tu nivel, a un adolescente, para que entiendan qué es lo que vemos? Entonces, ahí analizo qué tanto se les quedó de lo que platicamos de la enfermedad, lo van combinando con las otras asignaturas y casi siempre sale también el tema del derecho. Entonces,
igual ahí lo voy alternando y suelo hacer esas dinámicas justo para asociar qué fue lo que aprendieron más. Y siempre lo relacionan mucho más con los casos de su familia, ¿no? Ah, ok, sí, como mi abuelito, que cuando tiene una crisis, y entonces igual esa asociación, que a veces es un poco complicada porque pues es de la familia y les duele un poquito ver lo que sigue, pero sí crean conciencia de lo que se tiene que aplicar y vemos hacia dónde tienen dirigida más la atención ellos en cuanto a la economía, por ejemplo. Gracias. Muchas gracias. Y justamente en estos ejemplos ya integraron cosas como justificar posiciones. En el chat también han dicho contrastar argumentación, ¿no? Me encanta el encriptar mensajes familiares porque entonces se hace emocional usar la cuestión de la familia. No sé si hay otro, Lupita, que quieras comentar del chat. Me gustó muchísimo el del maestro Alan. Dice, solo comentarles las argumentaciones para contrastar con teorías científicas más serias y así se graben cómo funciona la lógica en la vida real. Entonces, se estudia lógica, pero se hace transferencia a otro contexto. Y la idea es que los métodos, los conceptos, los fundamentos de una ciencia se puedan aprovechar en un contexto diferente. Y esto nos habla de un crecimiento cognitivo muy importante que vamos logrando con nuestros alumnos. Totalmente. Y yo quisiera, Lupita, si puedes hablarnos un poco más del error, de la gran importancia del error que siempre hacemos medio a un lado y lo vemos medio feo, pero que tiene sus bondades, ¿no? Tiene muchas bondades. Nosotros somos fans de los errores. Se dice, por ejemplo, en Design Thinking que hay que fallar temprano, mucho, ¿no? Y entonces lo que hacemos es experimentar. Nosotros pasamos gran parte de nuestra vida tratando de generar innovación educativa. Y entonces cada vez que nos metemos en un nuevo proyecto, que es como cada 8 días más o menos, empezamos a trabajar. Y de verdad nos encontramos con muchos errores de postulados que nosotros pensábamos que iba a funcionar de una manera y está funcionando de otra, pero aprendemos muchísimo. Entonces, creo que parte del aprendizaje activo es que justamente al estar involucrados en hacer más que en saber, los estudiantes seguro van a cometer errores y es nuestra labor decirles que qué importante es que se equivoquen, que ubiquen los errores y que los resuelvan, porque es la forma súper emocionante y súper adrenalina y que se nos va a quedar, porque yo creo que de donde más aprendemos es de nuestros errores. Tengo aquí, Jackie, porque entré justo cuando decías la importancia de las horas de sueño. Sí, nada, la tablita. Para ver, no sé si me dejas compartir. Con todo gusto, sí, me parece muy importante. Y vamos a ver qué tal andan de sueño los queridos colegas. Aquí está en la primera columna, en la blanca, la parte de edad para que ustedes ubiquen cuál es su edad. Lo recomendado está en la segunda columna, que es verde. Ahí nos dirán si de veras están cumpliendo con sus horas de sueño, que yo supongo que todo el mundo ha de andar entre 7 y 9 o entre 7 y 8. Quiero decirles que sueño parejito, ¿eh? No se vale decir, no, pues es que yo me acuesto a las 11 y a la 1 pues normalmente suena mi celular porque sé, por ejemplo, de gente que son fanáticos del crucigrama del New York Times y entonces cuando llega el crucigrama tienen una alarma, se levantan para ser los primeros que hacen el crucigrama del Times y luego se acuestan otra vez. Eso no se vale, eso no cuenta como sueño parejo, cuenta como quién sabe qué, pero no es el sueño recomendado. Entonces, si nos dicen en el chat quiénes de ustedes, sí, nada más díganos los que sí cumplen con el verde. Nora sí, y Mari Carmen también, Carlos. No, pues sí hay algunos, pero ya hay muchos que no. Bueno. Podría ser adecuado el amarillo. Ahí todavía están medio en 6. A ver, vean el amarillo. Díganos el color. Y los que de plano fatal son los grises. Porque el no recomendado implica que no estamos durmiendo lo suficiente
para que realmente se consoliden nuestros recuerdos de lo que aprendimos durante el día o durante los días que estuvimos trabajando un contenido. Entonces es súper importante verlo y sobre todo verlo con nuestros alumnos. A partir de redes sociales hay un montón de estudios que atestiguan que los alumnos duermen en periodos chiquititos porque tienen su celular aquí junto, a veces incluso en la almohada, para que en el momento en que sale una notificación de TikTok, de Instagram, de Facebook, de lo que ustedes quieran, brincan, lo ven, porque tienen esto del FOMO, ¿no? Del miedo a perderse algo, ¿no? The fear of missing out. Y entonces rápidamente contestan y entonces están. Esa necesidad de presencia en las redes sociales está acabando con el sueño de muchos adolescentes. Entonces también tenemos mucha obligación de decirles, de presentarles esto que es una información científica basada en miles de casos y que se ha visto que es importantísima estar lo más cerca del verde. Si estamos en amarillo, no está tan peor, no es lo ideal, pero no está tan peor. Pero quien está en gris, por favor, regrésese a amarillo y luego a verde. Y aquí ya hay un montón que nos dicen que están en gris o en amarillo. Sí. El maestro Zenin arriba, claro, también mencionaba parte de las 8 horas, ¿no? Es decir, sí hay conciencia de esto, pero verlo con tanta claridad y entender que estamos perdiendo algo muy importante tanto para los recuerdos como para el aprendizaje, bueno, pues de vital importancia. Les estaba poniendo aquí miedo a perderse algo, el fear, lo que mencionó la doctora Vadillo en este momento, que es de verdad algo pues que está lamentablemente de moda. Sí, esto de pertenecer, ¿no? De sentirme parte del grupo y si no contesto en redes sociales, pues a lo mejor me van a sacar o pierdo mi lugar o algo así. Y eso pues es terrible y de verdad está teniendo mucho impacto. Bueno, veo que ya acabaron con el tema de procesamiento profundo y superficial, que es un tema apasionante, ¿no? Hicieron el estudio y veo que todo el mundo sí les checó que aquello que procesamos y a lo que tiene significado, pues hacemos un montón de conexiones con muchos árboles semánticos en nuestra memoria de largo plazo, y eso permite tener muchas ataduras hacia ese recuerdo. Entonces, si no brinca por un lado, brinca por el otro, pero llegamos a poder tener acceso a ese recuerdo. No sé si aquí habría algo más. Reflexionar para mi aprendizaje, no sé si quieres abundar un poquito en metacognición. Sí, si yo soy capaz de, al terminar una tarea de aprendizaje o de solución de problemas, de preguntarme cómo lo voy a recordar, qué palabras clave voy a asignar para acordarme de eso. De veras, usamos menos de un minuto, mucho menos, yo diría entre 10 segundos y 15, en hacernos esa pregunta mental y responderla. Y el solo hecho de hacer esa pequeña reflexión va a promover mucha mayor probabilidad de que yo recuerde y accese efectivamente ese recuerdo. Entonces, la parte metacognitiva, casi yo soy fan de eso, mi tesis doctoral fue de metacognición, y la verdad es que después de muchos años sigo pensando que el asunto de tener control de nuestros procesos de pensamiento es, en mi opinión, lo central para ser un aprendiz profesional. Yo creo que ese es, si tuviera que mencionar uno, ahí está. Totalmente, y esto es otro de los aspectos que deberíamos estar pensando en esa actividad que les pedimos al inicio que fueran seleccionando. Están preguntas de metacognición en el ejercicio que estoy solicitando, en esa actividad que están solicitando. Le doy oportunidad al estudiante o le indico que este es el momento de hacerse esas preguntas, tal vez o se lo hago consciente al final de alguna actividad. ¿Dónde está esa parte de metacognición que le permite al estudiante tomarse ese momento, ese segundo, que puede ser la diferencia entre recordar o no recordar, ¿no? Totalmente. Vamos entonces a la siguiente. Bueno, pues yo creo que este modelito ya lo conocen muy bien. Es el modelo de hace ya muchos años, pero que ha prevalecido por mucho tiempo, de la arquitectura del pensamiento. Empieza con un estímulo que nos llega a lo que se llama el almacén de memoria sensorial, y se llama sensorial porque está ligado al sentido por el cual percibimos
ese estímulo. Por ejemplo, hay memoria ecoica y memoria icónica. Y siempre pongo este ejemplo y todo mundo se siente aludido, porque es como cuando el marido o la mujer dice algo y la pareja está pues concentrada en hacer otra cosa, en ver el fútbol o en leer algo, en lo que ustedes quieran o pensando cualquier plan. Y en realidad no le está contestando y hasta que se enoja la persona que lo dijo y dice, ¡qué barbaridad! ¡Nunca me escuchas! ¿Cómo es posible? Y en ese momento la persona, como apenas pasaron una cantidad mínima de segundos, como que escucha otra vez dentro de su cabeza lo que dijo el otro, que si vamos a comer a casa de mi mamá el domingo. Y entonces le dice el otro, claro que sí, lo que pasa es que estaba yo pensando qué postre le llevamos a tu mamá el domingo. Y entonces ya el otro, el que estaba enojado, pues se queda así ya, no, perdóname, sí, perfecto. Pero en realidad no estaba oyendo, ¿no? Es solamente que tenemos este almacén de memoria que como que reverbera un momentito lo que pasó y que está ahí por un instante, ¿no? Y lo mismo puede ser icónico porque puede ser que yo vea algo, ¿no? Que dicen, oye, ¿te fijaste que estaba tu ex allí? Y uno no voltea, pero se queda viendo la imagen y, ay, sí. Y entonces no, es como que reverbera allí en nuestro sistema interno. Obviamente hay miles y miles y miles de cosas que pasan en el día. Ahorita mismo probablemente en algunas de sus casas está pasando alguien en la calle y está hablando o se oyen los pasos o está pasando un helicóptero, un avión, lo que sea. Y son cosas que no son relevantes para nuestra vida y por lo tanto nunca llegarán más para allá. Se desechan porque no son relevantes. Sería imposible tener un sistema que lo guarde todo. Lo que es relevante se va pasando hacia el sistema más interno, que es primero la memoria de corto plazo, que ustedes saben que tiene pues muy poquita capacidad. Se habla del mágico número 7, ¿no? Que son de los experimentos allá de hace muchos años de Miller, y que ahora sabemos que incluso es hasta más chiquita. Se habla de 4 más menos 3 o 2. Antes se hablaba de 7 más menos 2, cosas que simultáneamente podemos guardar en nuestra memoria. Y por eso, por ejemplo, si guardamos un número de teléfono dígito por dígito, pues nos va como en feria porque excede el número total. En cambio, si lo hacemos por 55, 50, 6, 8, ta, 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 ya hacemos chunks o pedazos agrupados de 2 dígitos que cuentan como un espacio de memoria en nuestra memoria de corto plazo y nos es más fácil guardar esa cantidad. Y después pasaba, pues como que Atkinson y Shiffrin pues asumían que había un paso a memoria de largo plazo y que la atención, pues, desde luego tenía un papel muy importante para ver qué pasaba más adelante o qué no pasaba más adelante. En la siguiente diapositiva ya vemos el mismo modelo, pero si lo podemos pasar ya aquí, la siguiente, pero con algo que es realmente nuestro alumno. Nuestro alumno no es ni la memoria sensorial ni la de corto plazo, es la memoria de trabajo. Ahí está donde podemos nosotros incidir. Es un lugar en donde coincide la parte autorregulatoria de funciones ejecutivas, la parte de ubicación de relevancia, la parte donde nos comunicamos con la memoria de largo plazo para ver qué sabemos ya de esto y lo complementamos con lo nuevo que nos está llegando a través de memoria sensorial y de corto plazo, para que allí decidamos si es equivalente la información, si son cosas diferentes, cómo son diferentes, cómo hago una negociación para poder guardar algo que tenga sentido. Si yo pensaba tal cosa y mi nueva información dice tal otra y está chocando. Entonces, ahí en la memoria de trabajo, yo justamente, se llama de trabajo por eso, porque tengo que accionar, tengo que manipular, tengo que preguntarme, tengo que hacer como muchas cosas para que se machaque la información.
ahí hago metacognición, ahí jerarquizo información, ahí hago un montón de cosas. Entonces, si algo tenemos que agradecerle a Bradley Hitch es que hayan introducido este término como un elemento específico de trabajo. Ahora, dependiendo de los diferentes modelos que existen, pero que todos son esencialmente esto, pero hay cambios de un autor a otro, muchos conceptualizan la memoria de trabajo dentro de la memoria de corto plazo, o sea, como un elemento, el más importante, pero como una parte del de corto plazo. Pero en fin, y es aquí donde les digo que ya se habla solamente de 4 más menos 2 o 3 elementos para poder trabajar de manera simultánea. Y de ahí también está la dificultad, por ejemplo, de hacer cuestiones de multitasking, ¿verdad? Porque tenemos un espacio limitado para estar trabajando en un momento dado. Y si yo hago otra tarea al mismo tiempo, tengo una sobrecarga cognitiva y alguien va a tener que pagar los platos rotos, ya sea la primera tarea o la segunda o ambas. Yo les quiero preguntar a quienes, por ejemplo, tratan, en la mañana estamos apuradísimos, ¿no? Entonces decimos, híjole, ya no llegué a mi junta, ya me tengo que conectar, ya no sé qué. Y entonces digo, ay, pues bueno, me voy a peinar mientras me pongo la cremita de los labios. Si ustedes hacen la cuenta de cuánto les tomó hacer las dos cosas simultáneas, ¿y cuánto les hubiera tomado primero peinarse y luego ponerse la cremita? Seguro, así, si lo cuentan con cronómetro, tardan más en hacer las dos cosas juntas que en hacer una primero y otra después. Sobre todo porque estamos usando las mismas partes del cerebro de control motriz fino en los dos casos. Entonces hay una información contradictoria que está peleando por la atención selectiva de una y otra. Entonces estamos como switchando de una a la otra. Ahora hay mucha investigación que trata de indagar cómo hacerle para así hacer multitasking. O sea, ahora la investigación ya quedó claro que en la mayoría de los casos es súper negativo tratar de hacerlo, pero ahora se está tratando de ver en qué casos se puede y a través de qué estrategias. Jackie. Totalmente. Yo creo que esto es muy importante porque todos sabemos que, por supuesto, planchar y cantar o coser y cantar, pues son actividades que van muy bien, pero no están empleando justamente estos mismos canales. Seguramente Lupita puede explicarlo mejor en términos cognitivos. Pero esas son actividades que van muy bien, pero estudiar, justamente hacer dos cosas que nos implican estas mismas habilidades, definitivamente es un choque. Entonces, saber diferenciar ese tipo de actividades, pues será una ventaja para saber cuándo sí y cuándo el multitasking realmente no va a favorecer el aprendizaje en este caso. Ahorita sabemos casi que si tienen que hacer una apuesta, apuesten porque no funciona. O sea, es excepcional cuando sí y tiene que ver generalmente con que estamos usando partes del cerebro totalmente distantes, que no hay competencia por usar las funciones cognitivas al mismo tiempo en dos cosas. Y bueno, una cosa importante es que la memoria de largo plazo tiene de hecho 3 almacenes. Ahorita vamos a hablar, vamos a destacar 2, pero les voy a platicar, sobre todo porque la maestra Yanira lo trae a colación. Pero vamos a hablar primero de memoria declarativa, que tiene que ver con los hechos. También se traduce como memoria de hechos, factual memory, y memoria procedimental. Que tiene que ver con las habilidades, con los procedimientos. Por ejemplo, ahí está cómo nadar, cómo usar la bici, cómo manejar, sobre todo manejar el automático, pues no está como tan complicado, pero manejar con, acuérdate del clutch y meter la velocidad y luego saca el clutch y luego la no sé qué, eso está en procedimental. Y normalmente nos cuesta trabajo verbalizarlo, ¿no? Cuando nos dicen, pero ¿cómo le hiciste? Híjole, para explicarlo, ¿no? Tenemos que como juntar nuestros pensamientos para poderlo decir adecuadamente. Pero la tercera memoria y que aparece en la siguiente diapositiva es la episódica, que tiene que ver con el momento en que aprendimos. La maestra Yanira nos dice, todos podemos saber
qué estábamos haciendo el día del temblor, sobre todo si estuvimos, ¿no?, en la Ciudad de México, del temblor del 2017, o qué estábamos haciendo cuando se cayeron las Torres Gemelas. Cuando se cayeron las Torres Gemelas, como me enteré, cuando se murió John Lennon, quienes ya tienen edad de recordarlo. O sea, todas estas cosas como mega importantes, puedo ubicar el momento en que sucedieron y eso me puede disparar a tener mejores elementos de memoria. Es decir, la memoria episódica es como si fuera un apéndice de la reconstrucción del recuerdo. Y es como un hilito que puedo jalar para tener el detalle de lo que quiero recolectar, ¿no? Lo que quiero recuperar. Pasamos a la siguiente. Aquí no sé si quieras tú platicarlo, Jackie. Y aún recuperando lo anterior, dividir en secciones, este chunking que le llaman en el artículo de Kosling, me parece muy importante porque, como percibieron al inicio, les dijimos, este experimento se compone de 4 fases. Bueno, pues uno ya está esperando 4. Hay un momento en el que uno está esperando 4. O en esta actividad vamos a hacer 3 ejercicios. Uno está esperando 3. Y el cerebro también se prepara para trabajar y organizarse de esa manera. Y no más de 4, como nos dicen, ¿no? Entonces, está eso en esta actividad que ustedes están pensando cómo mejorar. Hay una estructura que le diga al participante qué es lo que va a hacer, que le adelante qué es lo que va a suceder en esa actividad, y aquí venimos justamente a cómo se construye, cuál es esta anatomía de la construcción o planificación de esta actividad para aprovechar todo lo que ya se sabe, apuntalar conocimientos nuevos y darle al estudiante instrumentos y herramientas para que lo recupere de manera posterior. Más o menos así debería irse construyendo una actividad que aplicara los principios de aprendizaje activo, ¿no es así, Lupita? Exacto, y todo esto tiene que ver con que antes nosotros pensábamos, y es como el deseo inicial de cualquier maestro, es, yo digo que el teorema de Pitágoras es ta-ta-ta, y por lo tanto, ¡zum!, pasa como una cosa directa al cerebro de mi estudiante, y ahí se graba. Ahorita todos ustedes y yo sabemos que pues así no funciona la cosa. Hay un millón de situaciones que suceden en ese vaso y sobre todo aquí adentro. Los recuerdos son representaciones. Esa es una palabra clave que tenemos que usar. Representamos en nuestros cerebros. No son copias. Son algo que tiene que ver con que interpretamos subjetivamente las cuestiones, con que tenemos un conocimiento previo que modula cómo voy a guardar ese aprendizaje, porque tenemos experiencias que están afectando el recuerdo, porque tenemos capacidades perceptuales y procesos cerebrales que están funcionando y que a veces compiten por atención, y es como si se fuera la luz a veces y no completamos todo el proceso en un momento dado porque sucedió algo, porque interrumpí, porque entró otro recuerdo que compite, porque me tocaron el claxon y me asusté y se me fue la onda de lo que están diciendo en el radio. Y por lo tanto, yo lo que hago es llenar huecos después. Entonces, me encanta, por ahí tengo una cita que me gusta muchísimo, una cita literaria, que dice una escritora: si de veras te encanta un recuerdo de tu infancia, de tu enamoramiento, de lo que tú quieras que te hiperencanta, no lo traigas seguido a tu mente, porque cada vez que lo traes, lo cambias. Y entonces cada vez se aleja más de lo que fue realmente. Entonces, si tú lo quieres conservar prístino, ahí déjalo y ni te acuerdes de él. Claro que entonces qué chiste tiene, ¿no? Pero vaya, es esta cuestión que literariamente nos dice esto. Entonces, los 3 procesos que están es, por un lado, primero tenemos que codificar la experiencia. Son los procesos que nos permiten transformar lo que sucede, lo que leemos, lo que nos dicen, lo que vivimos, cualquier cosa, transformarlo en una representación mental. Luego tenemos que consolidarlo. Ya lo dijo Jackie, si no dormimos, si no descansamos, olvídense del asunto. Esto no va a suceder. No se va a consolidar el recuerdo. Y una de las cosas que son importantísimas
es que tiene que haber tiempo. Y por eso, desde hace muchísimos años, y también son cuestiones de Ebbinghaus de la primera mitad del siglo XX, que se dio cuenta que si yo soy capaz de hacer una práctica que se llama distribuida, es decir, estudio, descanso, me voy a otra cosa, paso a otra materia, lo que sea, regreso, estudio, me vuelvo a dormir o platico con no sé quién, lavo los trastes, regreso, estudio, y así en varias ocasiones, esa práctica distribuida da mucho mejor resultado que lo que se llama práctica masiva, que es, no hombre, yo me acuesto hoy a las 11 de la noche, yo empiezo a estudiar para mi examen de mañana, y de 11 a 6 de la mañana me chuto todo, y van a ver que yo voy a poder perfecto con mi examen. A lo mejor por un efecto de recencia, que es un efecto de memoria, es posible recordar algunas cosas bien y a lo mejor la libro con mi examen. Pero si yo le pregunto a esa persona que estudió de 11 a 5 de la mañana dentro de 5 días, probablemente, muy probablemente, no se va a acordar de la gran mayoría de las cosas que supuestamente aprendió, porque no hubo tiempo de consolidación, no hubo siquiera sueño. Este cuate se fue del escritorio a bañarse, a la escuela, a presentar el examen. Entonces, bueno, eso nos sirve. Tenemos que acostumbrar a nuestros alumnos a poder manejar y ser autogestivos en usar tiempos parciales para estudiar, acompañados de momentos de otra cosa o de descanso. Y finalmente, se da la recuperación, que no es que yo vaya y saque un archivo y ahí está todo tal cual, sino que saco pedacitos de un montón de archivos, uno que es a lo mejor de memoria episódica, otro que tiene que ver con un concepto, otro que tiene que ver con la vivencia que tuve en ese momento, etcétera, y yo reconstruyo y me permite dar una respuesta. Entonces, eso es lo que pasaría para recuperar. ¿Jackie, quieres seguir? Sí, la importancia de esta práctica espaciada, seguramente nos quieres también contar el ejemplo o por qué la mente tiene esta característica de querer terminar lo que no ha acabado, cosa que aprovechan mucho las series, como veíamos el otro día, para dejarnos con ese no final, o por qué nos gusta juntar puntos, o por qué queremos regresar a una novela que no hemos terminado. Es decir, este trabajar en partecitas, ¿por qué la mente se queda con estas ganas de terminar lo que no ha acabado? Y también porque eso es un problema al dormirnos sin tener muy claro eso que no acabamos y que vamos a querer hacer al otro día, ¿no? Exacto. Esa es una historia muy bonita. Había una chava que se apellidaba Zeigarnik, y en 1927 un día fue a un restaurante y le tocó uno de esos meseros impresionantes, con una memoria increíble. Y entonces llegaba a una mesa de 10 personas y le decía, ¿usted qué quiere? Pues yo quiero, mire, unos huevitos rancheros con... Bueno, seguro no eran rancheros porque creo que es rusa o algo así, pero bueno, el equivalente. Con que no esté la yema muy cocida y no sé qué, ok. Y cafecito o té y un juguito y no sé qué. Y iba con el otro y le daba 20 explicaciones y ta, ta, ta. Y no apuntaba nada. Entonces, claro, la gente que iba por primera vez decía, pues ya me imagino me va a traer hot cakes, ¿no? En lugar de lo que yo pedí. Y resulta que cuando llegaba, todo estaba perfecto. Entonces la chava se quedó con su cosa de ser investigadora, se quedó muy impresionada con el mesero. Y se quedó viendo y lo analizó. Total, se pasó ahí quién sabe cuánto tiempo observando. Pero se dio cuenta que si ya había acabado la tarea, o sea, ya había entregado las cosas que le pidieron, le decían, oiga, pero es que yo le había pedido que fuera el tocino aparte y pues ya me lo comí, pero pues es que yo realmente quería el tocino aparte, no revuelto con los huevos. Y ponía cara así como de que no entendía. Entonces decidió estudiarlo y se dio cuenta de lo que ahora se llama el efecto Zeigarnik, que consiste en que las tareas inacabadas, lo que uno siente que no ha acabado, están ahí dándonos vueltas. Y de ahí que Netflix ha hecho millones de millones de millones de dólares, porque nos deja picadazos, ¿no? Siempre nos pone en el siguiente capítulo y vemos tantito y decimos, ¡ah! O sea que se va a morir, la va a matar, la no sé qué.
y ¡pum!, ¿no? Y entonces, si no vemos el siguiente capítulo en ese instante, ahí está dándonos vueltas, nos estamos durmiendo y decimos, ¿pero cómo la va a matar? Pues si no era su amigo realmente bueno. Y ahí estamos dándole vuelta al asunto, porque es una tarea inacabada. Y esto, como dice Jackie, pues también tiene sus consecuencias, ¿verdad, Jackie? Si me acuesto sin dejando abierto alguna cosa. Exactamente, tanto las notificaciones como no dejar por escrito algo que tengo que hacer. En el momento en que trasladamos ese pendiente que no nos deja dormir, nos está dando lata porque sabemos que tenemos que levantarnos temprano a hacer algo, al registrarlo pareciera que lo descargamos. Entonces, dejarlo anotado es una manera de también limpiar y dejar la mente descansar de eso que está pendiente. Y por el otro lado, poder estar conscientes de lo que viene. Entonces, es algo que también deberíamos pensar en nuestras actividades. En esta que están pensando cómo mejorar y tiene aprendizaje activo, ¿cómo estamos enganchando al estudiante para que siga a la otra fase de la actividad? ¿Cómo le estamos diciendo, ven a la siguiente clase porque va a haber algo maravilloso? ¿Dónde está esa liga? Y esto se une también un poco con otro de los principios que es storytelling. Es decir, hay una narrativa, hay un ejemplo que no se cubre en una sola clase o en una sola parte de la actividad, sino que estamos atrayendo a hacerlo en tres fases, por ejemplo, y dando estos pequeños anzuelitos que lo liguen con algo siguiente. Y una de las cosas que veíamos aquí, pues nada más que las funciones ejecutivas son súper importantes, que el estudiante también tiene que saber algo de psicología cognitiva. Por ejemplo, nosotros en el curso propedéutico metemos un montón de conceptos de psicología cognitiva porque partimos de la base, y esto también está investigado, de que si el estudiante entiende cómo procesa, cómo piensa, cómo aprende, tendrá más elementos para tomar buenas decisiones sobre los tiempos, los modos, etcétera, en los que trabaja. Si quieres, vamos a la siguiente. Bueno, es que no sé muy bien, Jackie, siempre sí vamos a hacer el ejercicio de que cada quien haga su... Porque creo que... ¿A qué horas terminamos hoy? ¿A las 8? Sí, está en la última laminita, ¿no? La invitación, justamente, sí. Perfecto. Entonces, bueno, les platicamos rápidamente esta clasificación que me parece como muy interesante. Estos investigadores vieron algunas cosas que la literatura dice que son relevantes para el éxito escolar. Una es que el estudiante tenga pensamiento crítico, es decir, que sea capaz de observar y de evaluar lo que esté en contacto con ellos, por ejemplo, que sean capaces de detectar noticias falsas o sean capaces de valorar la credibilidad de una fuente de información o que sean capaces de descubrir argumentos que son ficticios, que tienen falacias ahí metidas, etc. La parte de práctica, es decir, de como caballito de batalla, estudiar, machacar, es eso como práctica, lo que llaman en inglés drill. El aprendizaje con pares, el aprendizaje colaborativo en donde tengo la opción de trabajar definiendo cómo nos organizamos, qué partes de la tarea hace cada quien, de criticar al otro, de hacer negociaciones para entender el punto de vista de los demás, etcétera. Y el factor de distractibilidad, con qué facilidad me voy a otra cosa, ¿no? Con qué facilidad brinco a un estímulo tanto exterior como que me llevó a la mente, ¡ay! No pasé por la ropa de la tintorería y ya me voy por allí y ya no estoy haciendo caso en lo que estaba. Y entonces se dieron cuenta que solo una porción de los estudiantes son exitosos. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver cómo son diferentes en cada uno de estos aspectos los que son exitosos. Los mejores, que les va requete bien, los llamaron diligentes. Son quienes tienen súper bien el pensamiento crítico, tienen también buena práctica, o sea, tienen la disciplina para quedarse en la tarea y acabar lo que le pide el maestro. Más o menos bien en aprendizaje con pares y se distraen requete poquito. Los siguientes son los que llamaron trabajadores. Estos estudiantes chambeadores son aquellos que
pues son como los caballitos de batalla, ¿no? Son como los que dicen, pues la maestra me dijo que hiciera tal cosa, yo la hago. Con los pares son tal vez hasta un poquito mejores que los diligentes. No están hasta arriba, pero están bastante bien. Tienen poca distractibilidad, aunque les falta pensamiento crítico. Pero como se apegan mucho a la tarea, tienen mucha adherencia a la tarea, no piensan en dejarla para después, no procrastinan, etc. Entonces, a esos les va bien, sobre todo a los diligentes. Pero luego tenemos a los sociables, que el aprendizaje con pares, bueno, hasta arriba. Dependen mucho de lo, pero se distraen, sobre todo porque ahorita, por ejemplo, tienen mucho contacto con redes sociales, etcétera, y están como al pendiente de su pertenencia social, de la imagen que están dando, de ser aceptados, toda esta cosa. La práctica, no muy bien, y la parte de pensamiento crítico, no muy bien. Y luego están los que son altamente distraídos, que cualquier cosita pasa a alguien y se va con él y le dice, oye, ¿y qué onda? ¿Qué pasó con no sé cuánto? Y se va, se nos perdió. Y para que regrese, esta parte, bueno, no les dijimos, pero en el multitasking, parte de la bronca es reconectarte con lo otro. Dice, no, hombre, interrúmpeme cuando quieras, porque estoy haciendo un escrito, interrúmpeme cuando quieras. Entonces le dicen, oiga, ¿quiere café? No, gracias, ahorita no. Regresa y no puedes regresar al escrito de inmediato, sino que dice, ¿dónde iba? ¿En qué estaba? Y ese momentito de en qué estaba y ubicar cuál era el siguiente pensamiento o la siguiente acción, es una pérdida de tiempo y por eso multitaskear está fatal. Pero los relajados, pues se la viven en esta parte de distraerse y regresar. Y entonces esos vacíos de tiempo que se dan para que se reconecten son fatales. De hecho, los entrenamientos que se están estudiando mucho tienen que ver con cómo reducir el tiempo de reconexión, porque de que va a haber tiempo de reconexión, va a haber. Y eso, pues, no conviene. ¿Aprendizaje con pares? Pues no les va bien, porque, pues, imagínense ustedes que ustedes tienen que trabajar con un par que es distraído todo el tiempo. Pues, ¿quién lo aguanta? O sea, yo estoy acá dándole y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo? A ver, repíteme la pregunta. Pues a la tercera, repíteme la pregunta, yo ya no quiero trabajar con ese señor o con esa persona, ¿no? Entonces, no son muy buenos compares. No se apegan a la tarea, justo también porque son muy, muy distraídos, aunque han sobrevivido, porque este estudio se hizo, no me acuerdo si en bachillerato o creo que en educación superior, pues son los distraídos que sobrevivieron al sistema y que lograron de alguna manera pasar, y lo lograron porque sí tienen pensamiento crítico en alguna medida. Pero entonces es muy interesante, por ejemplo, platicar esto con los estudiantes, porque ellos solitos pueden muy fácilmente ubicar en dónde están. No necesitamos hacerles pruebas. Es muy fácil como entender por dónde ando y decir, ¿de veras quiero ser relajado o sociable? O sea, si mi meta sí es terminar mi bachillerato o terminar mi carrera, ¿de veras sí quiero pasármela así? Pues la conclusión es que si le hago caso a mi meta a largo plazo, pues debería de irme a diligente o trabajado. Entonces son cosas que les presento porque creemos que son conversaciones que pudieran ser difíciles, pero creo que no necesariamente con alumnos que tienden a estar de este lado. Lo interesante es que estos cuates hicieron una intervención para decirles, oigan, pues tan fatal de estar tanto con los sociables como con los relajados. Y resulta que lo que hicieron es que los relajados decidieron ser sociables y los sociables relajados. O sea, no pasaron de ahí. Entonces, la conclusión de estos autores es que pues, su intervención no fue buena y que habrá que rediseñarla. Porque la idea, obviamente, es pasar a diligente o a trabajado. ¿Jackie? Absolutamente. Y aquí voy a detener un momentito la presentación y recuperar justo todas estas características de los estudiantes que hemos estado viendo, las características del aprendizaje activo. Y vamos a presentar un pequeño punteo de los principios de aprendizaje activo para que recuperemos y podamos aplicarlos a un pequeño ejercicio que queremos invitarlos a realizar. Entonces,
perdón, presento, quienes tuvieron la oportunidad de leer este capítulo de Kosslyn recordarán que en estas dos grandes divisiones que se hacen en el artículo, una primera parte es esto de piénsatelo bien, repásalo bien, y ahí está esto del procesamiento profundo, que haya una dificultad ni tan fácil ni tan difícil, que haya un efecto de generación para recuperar los aprendizajes de manera constante, un interleaving, que es un poco una manera de transdisciplina, de traer de otro lado aprendizajes y como cruzarlos, que no sean solo los disciplinares. Los dobles códigos también los menciona, que el texto con imagen funciona mejor a diferencia de solo texto, porque propicia un mejor recuerdo, y la emoción, que fue muy, muy evidente en esta sesión, ¿no? Y las asociaciones, que es la otra parte que tiene el examen, es esto del chunking, de hacer, de, ¿cómo le llamarías, Lupita? Hacer en pedazos chiquitos. Chunking es chunking en todos los exacto. Sí, como partir el grandote en partes. Todo el mundo le acaba diciendo chunking en textos, en muchos idiomas lo he visto. Hacer estos pedacitos. Y poder construir a partir de ellos. Fragmentar, exactamente. Y no más de 3, 4, ¿verdad? A la vez, construir estas asociaciones sobre lo que ya se conocen. Sabemos que no partimos nunca de cero, siempre traemos esos conocimientos que ya se tienen, y entonces comenzar a construir esos enlaces o asociaciones. Dar de antemano un conocimiento fundacional de base para poder construir de ahí el error para mejorar, que los ejemplos sean memorables, mencionar los principios, como cuando les explicamos después del experimento por qué se hizo así el experimento. Es entonces cuando quedan claras como las intenciones que están detrás de una actividad, que también es necesario explicarlo, dar o ayudar al estudiante a generar estas claves de recuperación poderosas que le permitan decir, esta pregunta metacognitiva, ¿cómo voy a recordar esto? Y que tenga una clave poderosa para recuperar. Estas historias, estas narraciones que ayudan a tener esta historia que no se acaba la primera y que queremos, nos morimos por seguir a la segunda etapa de la actividad. Y, la práctica espaciada o la transferencia. Estos son los principios que se mencionan en el texto. Y nos gustaría que ustedes reflexionaran en este momento sobre esa actividad que han venido pensando y que dijeran cuáles ya están, cuáles por supuesto sí están usando, pero cuáles no estaban y les gustaría integrar a partir de estos conocimientos, de estos planteamientos que hemos estado presentando. Pues regresamos, yo creo, y no me funcionó la musiquita, pero estoy segura que estuvieron escribiendo muy bien. A ver, entonces, si gustan compartir, así como hicimos al inicio, muy brevemente, de manera muy ágil, para que podamos tener varias opiniones, ¿qué sería la integración? Ya nos están compartiendo por aquí, por el chat, algunos. Si hay participaciones que quieran ser oral, bienvenidas en este momento. Profesora Lidia, por favor. Hola, hola, muy buenas tardes, me presento, soy Norma Moreno del Colegio Moreno de Tepeyac. ¿Me escuchan bien? Es que yo tengo muchos problemas con mi audio. Muchas gracias, licenciada. Licenciada, fíjese que yo, bueno, ya escuchándolos y escuchando las experiencias de todos, yo, y reflexionando un poco con lo aprendido en este momento, bueno, yo lo voy a exponer así, a ver si estoy bien en mi contexto. En un contexto, ¿no? Estoy recordando mucho cuando tomé la certificación del curso de competencias, ¿no? En la modalidad de competencias, en donde era no la memorización, retomar las experiencias vividas, pero ahorita le estoy añadiendo un ingrediente, que es todo este factor biológico que debe de estar en sincronía, ¿no? Que, bueno, es toda una sistematización, es todo este sistema en el que no puedo forzar a mi mente, no puedo forzar mi aprendizaje si mis condiciones biológicas no están en perfectas condiciones, ¿no? Y por lo tanto, pues mi mente no puede estar ordenada para poder recibir el aprendizaje, porque también me evoqué a cuando empezó esta modalidad de competencias,
en donde se empezaron a hacer estos test de tipo de aprendizaje, kinestésico, visual, lector, ¿no? Todos estos tipos de aprendizaje, ¿no? Auditivo. Pero le estoy añadiendo un ingrediente. ¿Puedo contextualizarlo así? Muchísimas gracias. Qué bueno que trae a colación, profesora, lo del... los estilos de aprendizaje. Lupita, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, el asunto de los estilos de aprendizaje es que es una de esas cosas pegajosísimas que se nos queda, que la traemos allí a cada momento, y que suena, desde la parte del sentido común, nos suena perfectamente claro. Sin embargo, desde 2009 hubo un estudio fundamental de Pachler, y después se ha replicado de manera consistente y todo indica, o sea, toda la investigación ya indica que no es relevante el estilo para aprender de nadie. Se han invertido miles de millones de dólares en todo el mundo en crear la versión para auditivos, la versión para visuales, la versión para kinestésicos de la misma lección. Y no hay ni medio punto de diferencia entre el desempeño de unos y otros. Ahora, si se fijan, los libros de psicología cognitiva y de educación tienen el tema de estilos de aprendizaje, pero dice estilos de aprendizaje y entre paréntesis, mito sobre. Ya es un mito, no es algo que se toma ya como válido en ningún lado. Hay países como Gran Bretaña, en que lo que se ha hecho es los científicos del aprendizaje, neurólogos, un montón de especialistas que están alrededor del aprendizaje, se unieron e hicieron una carta pública para convencer a los maestros de todo el país de dejar el término, de no hablar ya de estilos de aprendizaje, porque no es relevante, porque los hallazgos científicos indican que no tiene ninguna importancia, no tiene ningún impacto, y la validez de prácticamente todas las pruebas que evalúan estilos de aprendizaje está cuestionada. Entonces, yo misma asesoré una tesis en los años 80 sobre estilos de aprendizaje, porque de verdad que me hacía un gran sentido, creo que en 90 más o menos lo asesoré, y me hacía mucho sentido y lo defendía a muerte hasta que empezó a llegar la tonelada de evidencia en contra. Entonces, pues sí, se los queremos compartir porque de verdad que hace sentido, pero la evidencia científica no lo sustenta. Y yo comparto con la maestra Lidia, lo que pasa es que está inmerso en muchos cursos, en capacitaciones, está en la literatura, nos lo ponen cada 2x3 en folletos. Perdón, yo creo que quiere decir algo la maestra Lidia sobre por favor. Sí, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, de verdad. ¿Me pudiera repetir este autor? Porque la verdad yo comparto con usted el hecho, mire, hay instituciones en donde nos siguen orientando a que hagamos este análisis del tipo de aprendizaje. Y nos piden, a mí hay algo que me parece como complicado, ¿no? El hecho de, bueno, a ver, tu grupo, ¿qué mayormente qué es? Kinestésico. Ok, y el 601, ¿qué es? Kinestésico. Y el 602, visual. Y el 603, auditivo. Ah, bueno, pues tienes que orientarte hacia su tipo de aprendizaje. Y dices, a ver, dos cosas. Entonces necesito planear tres clases para, ¿no?, de un mismo tema, de diferente forma, y dos, ¿qué va a pasar con los que no lo son así? Entonces, ¿me pudiera repetir, por favor, el autor en donde, bueno, perdón la pronuncia, este término, y, pero es, no, claro. Mira la teoría. Sí, claro. Se llama Pachler, Pachler, y su estudio clásico se hizo en 2009. Déjenme ver si tengo por aquí, y si lo tengo, se lo paso a todos. Deme oportunidad de ver si tengo aquí algo. Yo mientras les comento, Lupita, nos da oportunidad de hacer una invitación a justamente un panel de mitos sobre del aprendizaje
que vamos a tener, les comparto el enlace en el chat, en este coloquio de bachilleratos en línea. Y la verdad es que es muy interesante, lo va a coordinar el doctor Sánchez Mendiola, que es nuestro coordinador en la CUAIED, y están invitados, bueno, Lupita consiguió aquí gente maravillosa que viniera, Beth Rogowski, me parece que es su apellido, ella ha escrito recientemente y tiene un MOOC en Coursera, también sobre el aprendizaje, sobre cómo es una experta en esta parte de los mitos y entre ellos los estilos de aprendizaje. Entonces, de verdad, los invitamos. Hay una cuota de recuperación muy económica del coloquio. De todos modos, se van a transmitir las conferencias a través de YouTube, me parece, de manera abierta. Si no quieren estar formalmente en el coloquio, sí los invitamos a ver las ponencias y especialmente por esto, lo de mitos de aprendizaje, que es un panel específicamente, pero va a haber cuestiones de analítica del aprendizaje, justo lo que nos decía aquí la profesora, ¿quién fue la profesora? El profesor Francisco, que nuestros directivos vayan, ¿verdad? Porque es muy importante que la parte directiva esté enterada y esté al tanto de nociones cada vez pues más contemporáneas, hay a veces nociones que se quedan, y compartiendo con la maestra Lidia, en efecto, a veces uno dice, ¿y qué van a hacer los que no son kinestéticos, etcétera? Y pensar en que a lo mejor, ¿verdad?, tener más habilidades nunca está de más. Es decir, ¿por qué tendríamos que preparar a un estudiante auditivo y darle material únicamente en ese sentido cuando en la vida todos sabemos que en el trabajo nos van a pedir de todo y uno tiene que ser más bien versátil y no les, más bien es causar una carencia, una falta en ese aprendizaje de otras habilidades, o si no las tengo tan desarrolladas, darme la oportunidad de desarrollarlas, porque seguro en el trabajo me lo van a pedir, ¿no? A lo mejor no tengo esa habilidad al 100, pero la puedo desarrollar y llegar a un nivel funcional en todas las habilidades. ¿Qué más quisiéramos que nuestros estudiantes tuvieran esta parte? Maestro Martín, por favor. Gracias. Sí, yo le suplicaría... yo confieso que sí me he involucrado mucho en los estilos de aprendizaje y que no solamente está el kinestésico y el también está la inteligencia naturalista, también está la inteligencia espacial matemática, y yo les suplicaría que hiciéramos una capacitación, como le quieran llamar, sobre esto, porque a mí, por favor, respóndanme qué pasa con aquellos alumnos que se la pasan, o sea, con esos alumnos que se la, sobre todo alumnas que se la pasan dibujando temas naturales, árboles, y que en mis libros dice que son naturalistas. ¿Qué pasa con aquellos que hemos entrado a capacitaciones de Excel donde no podemos ubicar las tablas dinámicas? O sea, discúlpenme, a mí sí me cuesta muchísimo trabajo en las tablas dinámicas, aunque sé que ahorita van a poner en el chat, no, a mí no, y van a salir muchos que sí dominan las tablas dinámicas y que saben dónde poner las columnas, y que en los libros que he visto dice que esa es la inteligencia espacial, lógico, matemática, y que al cuestionar al profesor de que nos dé el curso de Excel, profesor, es que yo no puedo, yo realmente pues sé que mi inteligencia no me permite ubicar dónde van las columnas, dónde van el más y el menos en cuando se hace un eje de simetría, no lo puedo ubicar, y hay alumnos así, y me dice el profesor, a los otros, sobre todo a los profesores que hemos estudiado las ciencias sociales o que venimos de pedagogía, de historia, y que no podemos ubicar esa dimensión espacial, el profesor del curso de Excel nos dice, no, yo lo puedo hacer, ustedes también. Entonces, yo sí les suplicaría que nos explicaran un poco más, porque algunos no podemos. Entonces, yo abro, por favor, suplico que hagamos algo al respecto, porque me voy a, ahora sí que terminamos como en Netflix, me voy a quedar dormido y voy a pensar que todo lo que he leído no funcionó. Me encantó, maestro, me encantó. Insisto, yo sé que ahorita van a poner en el chat, no a mí, van a salir todos los profesores, colegas, expertos diciendo... No, a mí nunca se me han... Las tablas dinámicas, yo soy una pistola para eso. Yo lo sé que lo van a poner ahorita. Pero seamos honestos y digamos, ¿sabes qué? Sí, es cierto. A mí, yo tampoco puedo ubicar en una tabla dinámica cómo se pone, dónde va el más, dónde va el menos, dónde va la suma, dónde va la... Me explico. Por favor, gracias. Me tomé mucho tiempo. Disculpe. Gracias, maestro. El maestro Cristian. Gracias. Buenas tardes. Sobre lo que acaban de hablar los compañeros, es que como tengo el iPad y se está conectando, por eso, yo tengo un tema con ello. La cuestión es la siguiente,
sí tenemos que tomar en cuenta eso de las inteligencias, porque al final del día, los chicos cuando vienen de SECU, de los niveles más abajo, ellos están catalogados por inteligencias. De hecho, a los chicos en nivel básico, al principio del ciclo escolar, se les hace un test de inteligencias para saber dónde colocarlos y así orientar a los profes a cómo darles la clase con base a su fortaleza o a la tendencia de la fortaleza que tiene el grupo. Entonces, desde ahí, sí es un encasillamiento un poquito cañón. Yo comprendo que, pues, en sí es un mito, ¿no? Porque al final todos tenemos las mismas inteligencias y todos las desarrollamos de diferente manera. Ahora, aquí yo creo que a lo mejor es algo aventurado de mi parte, o a lo mejor no es correcto decirlo, pero aquí nos toca a nosotros orientarlos nada más en la parte de enfócate o a lo mejor dedícate a tu manera a desarrollarlas más posibles para que tengas un crecimiento integral. No puedes quitar a lo mejor el rol de las inteligencias de un día a otro, pero retomando el caso del profe, yo tampoco soy súper buena en Excel. Yo con trabajos hago fórmulas y soy de área de ciencias exactas y me cuesta Excel. Pero ahí también es la parte de la disposición que tenemos cada quien. Es como dicen ustedes, el aprendizaje vivencial es importantísimo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo sentimos y lo interconectamos con algo que conocemos, es cuando vale la pena. Es lo que llamamos hacer aprendizaje significativo o los procesos transversales, ajá, que de hecho de ahí viene el mismo conexiones. Proyectos transversales que promuevan el conocimiento pleno. El no voy a encapsular cada disciplina. Entonces, yo creo que más aquí, yo entiendo que los aprendizajes a lo mejor son un rollo muy complejo o ya muy que deberíamos ir dejando poco a poco, pero es un precedente para lo que viene. Y que es también un parteaguas para, ok, a mí en lo personal se me da pésimo dibujar. Soy un poco malo para escribir poesía, porque a lo mejor yo sí más hace la parte lógica. Entonces ya depende también de mí cómo yo me acerco para poder aprender y cubrir mis deficiencias. Esa sería mi opinión. Aquí me gustaría solo agregar, muchas gracias, profesor Cristian, proponer un ejercicio de aprendizaje activo justamente, como no creernos y decir estas mujeres quién sabe qué están diciendo de los estilos de aprendizaje. Irse de inmediato a Google Académico para filtrar por artículos académicos y busquen mitos del aprendizaje, o en Google si quieren para que sea abierto. En este momento, mitos de aprendizaje y ver cuántos mitos hay ahí que hemos repetido muchísimas veces, porque es lo que estaba de moda, porque lo que nos enseñaron, porque y que se van quedando. Pero nuestro ejercicio justamente es ir viendo la literatura reciente. Por supuesto, en estas, la cuestión va cambiando, pero la actividad de ir viendo los artículos que van saliendo, que se van generando, la investigación que se va realizando, nos va haciendo refinar estas ideas y, o afinarlas, o afianzarlas, o desecharlas en algunos casos. Pero no nos crean a nosotros, yo diría que buscáramos evidencia. ¿Qué artículos hay en torno a esto? Y que esa fuera siempre la tónica, que el ponente, el conferencista, quien sea, dijo tal cosa, ir a buscarlo de inmediato. Y entonces observar, bueno, aquí hay otros artículos que respaldan lo que está diciendo, y entonces tener estas dos vías. Y la otra con las tablas dinámicas, perdónenme, yo tengo también ay Dios mío, un sufrimiento con las tablas dinámicas, pero acabo de tener que hacerlas para pasar mi examen de certificación de Google nivel 2, que lo pide. Entonces, era más mi motivación. Yo soy de letras, me cuesta trabajo, pero tuve que aprender a hacerlo con la guía y la asesoría de los tutoriales que dan para este examen, y pues ni modo, con el sufrir de mi corazón, aprender y ser aprendiz profesional, como dice la doctora Bayo, es un trabajo consciente. Es un trabajo de decir, quiero lograr esto para tal objetivo. Y bueno, sí, a veces los maestros me late que pues no le han ayudado en este caso de las tablas dinámicas. Pero si uno es aprendiz profesional, buscará los materiales con los cuales sí me sea claro, sí pueda realizar. Y sobre todo, el para qué necesito esta tabla dinámica. Si me la piden para entregar los promedios y me dicen que la tabla dinámica los hace en 2 segundos en vez de echarme todas las cuentas yo solita, pues me late que me van a convencer, tengo una motivación muy grande de ahorrarme todo ese tiempo.
pero es parte entre motivación, entre ser aprendices profesionales y superar estas barreras, estas cuestiones que nos cuestan trabajo, pues me va a costar eso, más tiempo, más esfuerzo, pero el objetivo es mi meta. Hay ese anzuelo de la historia, quiero saber qué hay detrás de esa certificación, quiero llegar a saber qué hay después de eso y a lo mejor nos animamos al nivel que sigue, ¿no? Por ahí iría una respuesta. Yo quisiera agregar una cosita. Cuando ustedes vayan a buscar el sustento de investigación, por favor busquen o metaanálisis o revisiones sistemáticas de la literatura, porque lo probable es que si ustedes nada más ponen estilos de aprendizaje, les van a salir, miren, lo voy a hacer en este instante, en Google normal, Learning Styles, a ver cuántas referencias. Me sale 1,650 millones de artículos. ¿Ok? Eso es lo que logró, por eso les digo que es pegajoso, es pegajosísimo el término. Lleva 40 años trabajándose esto, y lo probable es que de esos 1,650 millones de artículos, la inmensa mayoría son una basura metodológicamente, pero se publicaron, y entonces se vuelven como armas para decir que sí sirve. Pero entonces ustedes toman esas mayorías, algunos de esos los toman para leerlos y se van a dar cuenta que o no tienen grupo control o tienen fallas en la medición o están sesgados porque el propio experimentador fue el maestro que estuvo en el grupo que usó estilos de aprendizaje. O sea, hay un millón de lo que se llama variables de confusión que intervienen para sesgar los resultados. En cambio, si ustedes buscan metaanálisis o revisiones sistemáticas, normalmente pasan por un proceso de filtro de calidad. Hay algunas, ¿cómo les diré? Como metodologías para decir estos artículos sí entran porque cumplen criterios metodológicos rigurosos. Por ejemplo, hay uno que se llama PRISMA, que son siglas que tienen que ver con el proceso de selección de los artículos que entran. Pero lo notable de estos artículos es que ya estamos viendo los resultados de miles y miles de estudiantes. Y esos son los que sí valen, porque tienen mucho más fuerza. O sea, no solo tienen el rigor, sino tienen la capacidad de que al tener tantos casos en una sola dirección, probabilizan que esa sea la verdad y no el artículo, que son los que hay miles, de no miles, ya vimos que son millones, el artículo que con mis 15 alumnos y le dije a mi vecino que por favor no lo hiciera y me di a esos 15 alumnos. Hay efectos que se llaman sesgo de... hay efectos que se llaman sesgo de experimentador. Que apoyo del trabajo que los educadores realizan diariamente. Ay, creo que se está colando ahí un poco de audio. ¿Y alguien tiene su micrófono abierto? Por favor. Ya lo cerró la maestra Larios. Tenemos el caso de los sesgos de experimentador, de estas cosas que si yo soy la experimentadora, pues me estoy matando de ganas de que se compruebe mi hipótesis. Y entonces voy a meter un montón de cosas que ni me doy cuenta, pero que están influyendo para que las cosas salgan como yo quiero. Pero también hay sesgo por parte de los participantes. Por ejemplo, si mi maestra adorada está haciendo el experimento conmigo y es su tesis y no sé qué, pues yo voy a tratar de que salga, porque yo la quiero mucho. Entonces le echo 3 veces más ganas que normalmente, estudio 25 horas más que normalmente, y pues por supuesto la cosa sale muy bien, pero tiene que ver con que está trucado el asunto. Entonces no vean simplemente cualquier cosa, porque van a encontrar un montón de evidencia que dice que sirven los trabajar con estilos de aprendizaje. Váyanse a lo duro, a metaanálisis y revisiones sistemáticas.
Perdón, maestra Lilia, perdóneme que la tuvimos ahí en espera un ratito. Estamos listos para escuchar. No, al contrario, gracias. Gracias, gracias. Bueno, no, es que en realidad yo sí comparto, o sea, a ver, yo creo que yo todavía también estoy con los profesores que opinaron, porque traemos ese chip, ¿no? Gracias por la información, en el sentido de decirnos, pues, investiguemos más, leamos más, veamos lo que está escondido y profundo. Yo creo que eso es muy, muy, o sea, mucha alimentación para nosotros. Pero yo quisiera retomar otra vez mi cuestionamiento al inicio. Esto de los estilos de aprendizaje, que, insisto, a mí sí me ha causado un poquito de conflicto, a mí sí. Pero bueno, ¿no? Ya independientemente de los estilos de aprendizaje, yo quisiera retomar. Yo quería decir que este curso fue como retomar un poco esto de la modalidad de competencias añadido con esta sinergia biológica. ¿Puedo entenderlo así? Pregunta. O sea, en realidad mi pregunta muy concreta es esa. ¿Puedo tomar como que es esta capacitación, este curso fue como retoma tu modelo de competencias, que es no memorización, las experiencias previas, la guía, el hacer, ¿no? Llevar a un nivel 4 al alumno, tratar de llevar que construya, pero añádele estos factores de biológica, ¿no? Esta sinergia biológica de duerme bien, haz una cosa por una, no hagamos lo que siempre hacemos, que es una más otra, en lo que me estoy peinando, ya estoy contestando, etcétera, etcétera, en lo que me estoy manejando, me estoy maquillando. ¿Sí puedo contextualizarlo así? Yo le diría, maestra, que son como marcos diferentes. Perrenó y todo el asunto de las competencias, pues son un marco para trabajar la enseñanza, y pienso que el aprendizaje activo tal vez haya algunos puntos de contacto, pero no creo que son tantos. Yo creo que el aprendizaje activo, es decir, el enfoque por competencias, pues por supuesto que se puede servir de cosas como el aprendizaje basado en proyectos o basado en problemas o basado en casos, que son parte del aprendizaje activo. Pero en realidad pienso que es como toda otra avenida de indagación de nosotros como maestros. Entonces yo creo que es como, a lo mejor ahorita estamos abriendo una ventanita, una cosa medio enorme, que es esto del aprendizaje activo. Nosotros estamos consumiendo un montón de información desde hace ya un tiempo de este tema, y pues no nos damos abasto, así le dediquemos muchas horas al día para todas las cosas interesantes que vemos atrás del aprendizaje activo. Muchas gracias, maestra, por su participación. Muchas gracias, maestra Lidia. Yo también agregaría que, en efecto, que va más allá, que este es un marco, como dice la doctora Vadillo, y se acuerdan que también veíamos que estas estrategias, más bien, que la cuestión en línea y la cuestión presencial, hay una cosa que se está desdibujando. La diferencia ya no es tan clara. Y yo diría que aquí nos ha quedado claro que estas estrategias funcionan tanto para la parte presencial como la parte en línea, o esto híbrido que estamos viviendo. Y otra cuestión fundamental del aprendizaje activo es que está basado en evidencia, y eso para mí es muy importante. No siempre otros marcos como competencias o como algunos aprendizajes lo están. Ahí también yo sugeriría que si releen el capítulo 11, siempre se vayan a la evidencia que dan. ¿Por qué el chunking funciona? No es porque le funcionó a mi tía, sino porque hubo un estudio que lo verificó, y por eso se está respaldando. Y continúan los estudios, ¿verdad? O sea, hay un campo de investigación en ese sentido. Yo creo que eso es lo que deberíamos buscar. Estas aplicaciones que nos da la neurociencia, y a mí me encantan estos estudios de neurociencia porque dicen algo más certero, más preciso, que solo las observaciones que podemos tener en clase, que son muy interesantes, pero que necesitan sistematizarse, y de ahí que los estudios sistemáticos aporten esta solidez, como veíamos. Entonces,
Ir más allá de los marcos me parecería una sugerencia, así como estamos yendo más allá de dividir en educación en línea y educación presencial. Eso ya también se nos quedó corto, ¿no? Muy bien. Y algunos de los comentarios que nos ponían en el chat de lo que están integrando, por ejemplo, es el storytelling. Yo creo que esta narrativa nos falla mucho a muchos de nosotros. Yo lo reconozco en principio porque estamos tan concentrados en la disciplina que no le damos esta historia. Entonces, creo que en efecto es un buen punto a integrar. A ver qué tal nos va, ¿verdad? Probemos, llenémonos de teoría y recuperar la experiencia. ¿Y qué más herramientas?